Exacto, y ese winner fue uno de los pocos de Gabriela, uno de los pocos puntos ganados con claridad, en este caso con la derecha. Era un buen momento de Gabriela, hasta ahí un ace, un saque ganador. Tanto, se perfiló, en vez de contestar de revés, hizo muchos pasos para poder devolver de derecha. El sistema electrónico, Julio, que detecta la falla en el saque también, que ya se usa en todos los grandes slams. Mantuvo la medalla de plata, fue derrotada por Steffi Graf, que con absoluta justicia se lleva la medalla dorada. Estaba 4-3 para Graf, sacaba la alemana y decíamos, recuerdo con Jaite, Julio, que era el momento ya más crítico para Gabriela y era la última gran oportunidad que tenía la Argentina de quebrarle el servicio a la alemana. Tuvo su chance. De todas maneras ya parecía como muy sólido el juego, psicológicamente muy, muy, muy enganchada en ganadora, ¿no? Porque después del 0-15 inmediatamente corregía y equilibraba la situación con un saque ganador. Vale la pena observar la movilidad constante, esas piernas de Steffi Graf que están en continuo movimiento. Sí, lo de Steffi es increíble, pero increíble para nosotros, no para los alemanes. Claro, allí la presionó y Graf, uno de los pocos pasos que tiró fuera. No, te decía que era increíble para nosotros, pero ellos claro. Son atletas por naturaleza. O sea, que antes de ser tenista, Graf fue una gran atleta. Y ahí hablando de los Juegos Olímpicos, Julio, yo no quiero mentir, no quiero arriesgar un número, porque lo dijeron y no lo recuerdo ahora, pero tiene muy buen registro en los 100 metros. Steffi Graf. Sí, lo que pasa es que ellos ya en el colegio primario usan la preparación física como base para después emprender cualquier otro deporte. Caso que nosotros lo hacemos al revés, ¿no? Cuando sale un deportista recién incorporamos la preparación física. Y yo creo que usted, Carminati, está hablando exactamente del punto de inflexión donde muestra nuestro déficit con respecto al resto del mundo. Es la falta de base. En la escuela primaria argentina no se hace educación física, apenas se juega. Sí, en muy pocos colegios se hace realmente las cosas bien, el resto, cuando toca la hora de preparación física, le tiran una pelota a los chicos y algo a las niñas, pero no, nada importante. Fue la última buena posibilidad que tuvo Gabriela de poder pelear un poco más el partido aquí con el 30-40. Break point y segundo.